Atención Solva, atención Solva. Adelante, Jack. El ataúd ya está en la carroza. Todo marcha normal. Correcto. Sigan instrucciones. Cambio y fuera.
Creo que no fue un viaje muy cómodo, doctor. Pero al fin llegó. Hace tiempo que lo esperábamos. Fue necesario hacer algunas pruebas y surgieron algunas dificultades. Pero todo está resuelto. Tengo la fórmula. El laboratorio está preparado con todo lo que se necesita. ¿En cuánto tiempo estará usted listo? 10 días serán suficientes. Magnífico. Nuestros comandos entrarán en acción en Ecuador. Tengo órdenes de volar la refinería de Salinas. ¡Avante! Adelante. Entramos en contacto. Recibimos la señal y estamos listos para comunicación. Voy inmediatamente. Estaré aquí mañana al amanecer. Conteste que los esperamos en Punta Carnero, clave 2. Don't lose contact with them. Right. La pérdida de 50 años de trabajos, esfuerzos y grandes inversiones. Será una gran sorpresa para la Anglo-Ecuadorian Oilfield. ¿Ancon? ¿Sabes lo que significa? Destruiremos la refinería más importante de Ecuador. Y el país perderá 30 millones de galones de combustible mensualmente. Lo que causará la paralización total del transporte terrestre, aéreo, marítimo y pluvial, provocando un caos general en todo el país. Quedando el campo fértil para la intervención de la SOS. Aprendes pronto, little champion. ¿Me permite tomar una foto? Perdóneme, se me veló. Espero en el hotel dentro de 2 horas. Es importante. Cuídate, querido. Es muy bonita.
puede ser peligrosa. Hasta luego, inspector. ¿Jugando con el dinero del pueblo? Adelante. Era importante que habláramos. No me ha notificado la información que necesitas. Todos los planes han cambiado, Samantha. Tendrás noticias. No quiero permanecer una noche más aquí. Será pronto. Quizás esta misma noche. ¿Quién será mi contacto? Bárbara. Tiene instrucciones y se comunicará contigo cuando sea preciso. Tú y Samantha encárguense de Dinamo. Yo voy por Bárbara. Te veré pronto. Alex, ya que Bárbara se encargará de este asunto, ¿qué importa que tú y yo perdamos un poco de tiempo? Desembarcaremos en este punto y avanzaremos a nuestra misión en esta dirección. Una vez en nuestro objetivo, colocaremos las cargas de explosivos en estos puntos. Nos dividiremos en cuatro grupos para realizar más rápidamente la operación. Prepárense y estén listos. Desembarcaremos a las 06 horas. Señor Alex Dinamo, señor Dinamo, lo llaman por teléfono. Señor Alex Dinamo, señor Dinamo. Lo llaman por teléfono. Pase la llamada del señor Dinamo, por favor. ¿Aló? Deseo hablar con el señor Dinamo. El señor Dinamo no está. Habla Maura. Habla Bárbara. Esta noche trataré de conseguir la información. Nos encontraremos en clave H. Repito, nos encontraremos en clave H. Entendido. Clave H. Se lo diré. Vielen Dank.
Adelante. Escucho. Recibí llamada con mensaje para Dinamo. ¿Aló? Deseo hablar con el señor Dinamo. El señor Dinamo no está. Habla Maura. Habla Bárbara. Esta noche trataré de conseguir la información. Nos encontraremos en Clave H. Correcto. Copiado. Enterada. SOS llamando a grupo móvil. SOS llamando a grupo móvil. Sabemos por mensaje recibido que Bárbara promete dar la información a Dinamo en clave H. Destruya clave y planos y abandone el lugar. Cambio y fuera. ¡Quieto! BH. Es una bahía entre Salinas y Punta Carnero. Ojalá consiga llegar. Atención, avioneta. Estamos detrás del espía que tiene información sobre nuestra operación. Intercepten en la carretera de Salinas a Punta Carnero. Viaja en un auto deportivo azul. Necesitamos su ayuda. Entendido. Vamos a tratar de interceptarla.
Atención, buzos. Atención, buzos. Atención, buzos. Adelante. Una mujer rana se dirige a la salida de la bahía. Traten de interceptarla de cualquier forma. Lleva información importante. Cambio. Entendido. Cambio y fuera. Es el lugar.
y la hora señalada en clave H. Entendido. El submarino nos recogerá a las 0 horas. Usaremos clave de identificación. Espero que cumplan su misión. Gracias. Buena suerte. Un submarino desembarcará un grupo de comandos dentro de un momento. Tenemos que detenerlos antes de que sea demasiado tarde y se internen en la selva. Piensan volar la refinería y provocar así un paro general. ¿Sabes cuál es el lugar del desembarco? Sí, es una playa solitaria. Aproximadamente a 10 millas al sur de Punta Carnero. Vamos para allá. Atención central. Ponga atención para que tomen las medidas necesarias. Desembarcarán de un momento a otro. Tendremos que actuar solos. Tenemos que mantenerlos ocupados mientras nos envían ayuda. Acércate a la costa. Thank you.
pronto. No se preocupe. Se lo devolveré. Thank you.
Inmediatamente. No se preocupe, no es nada grave. ¿Y Alex? No sé, la última vez lo vi en aquella colina. Hemos ganado terreno y progresan nuestros planes, pero no nos acercamos al objetivo. Hemos perdido a nuestros mejores miembros y todos los planes han sido neutralizados por culpa de los traidores. Nos han obligado a usar la violencia, pero con armas y con sangre no podremos triunfar jamás. Nuestra guerra debe ser fría y efectiva. Antes éramos inferiores en número, pero ahora los superamos con millones de aliados. Son invisibles, silenciosos y fieles. Y nuestro siguiente proyecto, una vez iniciado, no podrá ser detenido. Ahora lo conocerán ustedes. Es este virus. Uno de los tres miembros que voy a mencionar es el traidor, pero no volverá a hacerlo. Número 36. Número 143. Número 380. ¿Quieren brindar por nuestro éxito?
¿Qué pasa? ¿Es que acaso alguno de ustedes duda? Regresar a sus lugares. El virus nace, crece y se reproduce en 48 horas. Durante este lapso de tiempo, son inofensivos. Pero una vez desarrollados, son materialmente indestructibles por todos los sistemas conocidos. Sin embargo, cuando sea necesario, podremos controlarlos y destruirlos. Sembraremos el virus. Contaminaremos los depósitos de agua de los países que sean elegidos. Y en 48 horas, estará contaminada toda el agua. Una semana después, estará preparado el terreno para nuestra intervención directa y control absoluto. Nuestro laboratorio está trabajando en la preparación del virus. Fue el traidor que puso alerta a nuestros enemigos en la misión que fracasó en Ecuador. Ahora estamos seguros de que nuestros nuevos aliados no nos traicionarán. Buenos días, mi querida compañera en desgracia. ¿Qué tal, señor Dinamo? ¿Cómo se siente? Aquí, disfrutando de la convalecencia. Sí, ya lo vi. ¿Hablaste con el inspector? No, y espero no verlo en mucho tiempo. Pues creo que no te vas a dar ese gusto. Mi querido inspector, ¡qué milagro! ¡Qué agradable sorpresa! ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Vaya, veo que te atienden bien, ¿eh? ¿Ustedes gustan? ¿No le quieres decir a tu asistencia médica que nos dejen solos un momento? Bien. Ya lo oyeron, muñecas. Déjenos solos un momento, pero no se alejen mucho, porque puedo ponerme grave. No, Alex. Avísame si te sube la temperatura. Claro. ¿Y son estas las enfermeras que te enviaron del hospital? No, no. Estas las contraté yo. ¿Y las del hospital? Cuando me dieron de alta las despedí, estaban demasiado gordas y me sentía muy deprimido. Eso quiere decir que ya te sientes muy bien. Ya hace una semana que lo dieron de alta. Entonces, ¿a qué se debe todo este teatro con esas vestidas de enfermeras? El doctor me recomendó descansar unos días y... yo descanso. ¿Les invito un whisky? No, gracias. Solo vine a entregarte esto. También quería informarte que al chofer que le robaste el camión le hemos entregado uno nuevo. Los felicito. Veo que se han vuelto espléndidos. Bien, Alex. Me alegro que ya estés bien. Hasta la vista. Adiós. Hasta pronto, Paula. Gracias por la visita, inspector. ¿No vas a abrirla? ¿Cuándo te enteraste tú que había llegado esta carta?
Hoy en la mañana. ¿La abriste? No. ¿Qué milagro y por qué? Es que no me dio tiempo. El inspector la recogió primero. Creo que voy a tener que viajar. ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿A dónde vamos? Tú te quedas aquí. Yo voy rumbo a Guayaquil a tomar el primer avión a Puerto Rico. Bueno, si quieres viajar solo, allá tú. Bienvenido, señor Dinamo. Lo conduciré a su asiento. Gracias. Maura, de modo que... Decidí tomar unas vacaciones en Puerto Rico. Información, por favor. Localicen por el altoparlante al señor Alex Dinamo. Atención, por favor, señor Alex Dinamo. Señor Alex Dinamo, favor de reportarse a información. Ocúpate del equipaje y espérame en un taxi. Voy a ver de qué se trata. Alex Dinamo, hay una llamada para mí. Gracias. ¿Aló? ¿Dinamo? ¿El mismo? Lo siguen y esperan conocer cuáles son sus contactos. No puedo decirle más. Hospédese en el Hotel San Juan. De acuerdo. Gracias, señorita. Adelante. Adelante. Reportando SOS, agente 64. Dinamo está aquí. ¿Hizo contacto? Recibió una llamada telefónica al llegar. Tenemos interceptadas las líneas telefónicas del aeropuerto. Investigaremos la llamada. No lo pierda de vista. Entendido. Cambio fuera. SOS-1-3, adelante. ¿Jack? Sí, adelante. El agente del Servicio Internacional llegó. Magnífico. ¿Quién es? Dinamo. Alex Dinamo. Al fin. Cambio y fuera. Thank you.
¿Alguna novedad, don Juan? Sí. Que cada día luces mejor en bikini. ¿Te gusta? Mucho. Te ves preciosa. Gracias. Me gusta la combinación. 100 al doble cero. ¿No va más? 28 negro. Le traje mala suerte. No debe jugar más. En el Junca Munca hay una muy buena variedad. Pistal es una magnífica artista. Gracias. ¿Cuatro negro ganador? Vamos, no quiero perderme esa variedad. Pero sí estoy ganando. Dynamo? Yes? Telephone call for you. Where? Over there. Thanks, beautiful. Hello? 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 Thank you.
¿Qué sucede? Nos vigilan. Tengo 5 minutos para deshacerme de quien nos sigue. Espérame. Ahora regreso. ¡Alto! ¡No se mueva! ¡Quieto!
Noche Azul, a las 3. Bien, ya estoy aquí. ¿Cuál es el juego? Dinamo, tengo instrucciones de llevarlo a un sitio convenido donde Cristal estará esperándonos. Ella le dará la información que necesita. Escúchame bien, Dinamo. Un poderoso plan se trama. Van a contaminar con virus los depósitos de agua de varios países en Latinoamérica. Tenemos que detenerlos. Yo no puedo moverme de aquí. Sospechan de mí y me tienen vigilada. ¿Cómo? ¿Cuándo? Lo están decidiendo esta misma noche los jefes de la organización del Hotel Fontainebleau en Miami. No podemos hacer nada hasta conocer qué clase de virus es y en dónde lo usarán. Solo sé que después de 48 horas será demasiado tarde. Tienen bloqueados todos nuestros medios de comunicación con el Servicio Internacional. No hagas nada hasta que estés bien seguro. ¿A dónde vamos ahora? Al aeropuerto. Tienes que salir inmediatamente a Miami. Ni modo. Yo que pensaba divertirme esta noche. Te prometo que a tu regreso pasaremos noches maravillosas. Buena suerte. Ese. El 421 con destino a Miami. ¿A Miami? Miami. Nuestro primer objetivo está decidido. Sembraremos el virus en 24 horas. ¿Se lograron producir bastantes virus para el plan inicial? Tenemos ya los suficientes para sembrarlos en todo Latinoamérica, si es preciso. ¿Y cómo serán trasladadas las cápsulas? Serán llevadas en 3 de nuestros aviones, que naturalmente serán escoltados por nuestros mejores hombres. Aparte de nosotros, ¿quién más conoce el sitio donde está instalado el laboratorio? Solo Yura y la Guardia Permanente de Comandos que lo protegen. Esta vez hemos tomado todas las precauciones. ¿Probaron la fórmula neutralizadora? Sí, y dio resultado en la primera etapa de crecimiento. Espero que también logre neutralizar el virus desarrollado. Yura afirma que según sus experimentos, todo saldrá exactamente como lo hemos planeado. Muy pronto tendremos la oportunidad de comprobarlo. Thank you.
No tienes idea qué largo se me hace cada momento. No te preocupes, deja que trabajen por nosotros. Ten la seguridad de que el virus nos va a desplazar, es más efectivo. No me gusta esto. ¿Qué es lo que te pasa? Un miembro del Servicio Internacional. ¿Cuál? Dinamo. Alex Dinamo. Tiene la virtud de meter las narices en todos lados. Tengo algo muy importante que comunicarle. Dinamo. Alex Dinamo está aquí. Yo puedo encargarme de él. No. Hay que hacerlo de otra manera. Atiéndelo tú, Monique. Será un placer, madame. Oh, perdón, lo mojé. No tiene importancia. Oh, me torcí el tobillo. ¿Le duele mucho? Oh, sí, muchísimo. ¿Y nada más el tobillo? Uy, oh, sí, sí, el tobillo. Ahora se sentirá mejor. Merci, monsieur. Tiene usted las manos muy suaves. Veo que no pierde usted el tiempo, doctor. Maura, ¿qué haces aquí si yo te dejé en...? Si me dejaste sentada esperándote en Puerto Rico. Nos vemos después. Parece que a su amiga no le gustó mucho vernos juntos. Es que anoche tenía una cita con ella y la dejé plantada. Espero que a mí no me sucederá lo mismo esta noche. ¿Puede acompañarme a ir a mi habitación, por favor? Un favor no se le niega a nadie. Oh. No pude detenerlo. Pero ahora no se escapará. No, déjalo en manos de Monique. Tú encárgate de la muchacha. ¿Quién es usted? Usted a mí no me conoce. Me están esperando en la piscina y si tarda podrían sospechar algo. Dígale a Dinamo que esta noche le daré información. ¿La cosa? ¿Mm? Estaba sola y aburrida. Me hacía falta compañía.
Primero, si bréme un martini, por favor, mon chéri. Oui. ¿Esa nos dará información? No hay otro remedio. En todo caso, tenemos que esperar y confiar. Presiento que esta noche entraremos en acción. ¿Y esto? Te lo traje. Pensé que podrías necesitarlo. Hiciste bien. Con esto me siento más seguro. Toma. ¿Qué es esto? Bombas de humo. Dinamo. ¿Y Monique? ¿Me comunico a la central? Sí, a ver si hay alguna novedad. Esta estúpida es capaz de haber hablado. Síganme. Síganme. Tome, maneje usted. Adelante. 77 nos traicionó. Un
un auto con la muchacha y Dinamo y partieron a toda velocidad. Maldita traidora. Van al laboratorio. Avisaré a los comandos que estén alerta. Demasiado tarde, Dinamo. Demasiado tarde. Misión cumplida. Regresamos a nuestra base. Cambio, fuera. Fue así como mi hermana y yo logramos introducirnos dentro de la organización terrorista. Ustedes la conocieron. La asesinaron en Ecuador. Sí, yo me acuerdo bien de ella. En San Juan traté de alcanzar a Cristal, que era su contacto, para ponerme de acuerdo con ustedes. Pero no lo logré. Adelante, control. Miembro 77 nos traicionó. Es probable que se dirija al laboratorio con agentes del Servicio Internacional. Estén alertas y deténganlos vivos o muertos. Cambio y fuera. Ya lo oyeron ustedes. Deténganlos lejos del laboratorio. Es por esa brecha a la izquierda. ¿Cuánto falta para llegar al laboratorio? 3 millas aproximadamente. ¿Cuál es su plan? No sé. Los aviones con el virus ya despegaron. Temo que sea demasiado tarde. ¿Cómo sabremos qué aguas fueron contaminadas? Existe un plano. Está en el laboratorio. Estoy seguro que nos están esperando para darnos la bienvenida. Pronto, prepárense. Súbanse al carro. Y cuando yo les diga, saltan.
¡No se mueva! ¡No dispare, por favor! ¡No dispare! ¿Qué va a hacer? Probar su propio virus, doctor. No, por favor. Conseguí la fórmula para neutralizar el virus. Pronto. Hay que volar el laboratorio. No podemos dejarlos escapar. Movilicen todos los elementos. Los tenemos que detener de cualquier forma. Avioneta 6, avioneta 6. Patrullen los Everglades. Natasha, Ingrid, patrullen el sector sur. Tú, Monique, vienes conmigo al otro sector. Notifíqueme cualquier novedad. Cambio y fuera. Thank you.
gasolina. Es inútil. Vamos a tratar de salir por esa orilla. Atención, Solva. Adelante. Se internaron en la maleza y los perdí. Se dirigen a zona B. Enterada, se internaron en zona B. Notifíqueme cualquier novedad. Cambio. Enterado, cambio y fuera. Diríjase a zona B. Maura, comunícate a la central de inteligencia. ¿Llaman desde ahí? ¿Llaman desde ahí? Conteste. ¿Llaman desde ahí? Conteste, es una emergencia. No contesta. Llamando a S.I. Llamando a S.I. Dinamo llamando a S.I. Tienen interceptada nuestra frecuencia. ¿Estos son? Sí. Bien. Shh. ¿Oyeron? Rápido. Hay que salir de aquí. Y pronto, porque en este sitio nos pueden descubrir fácilmente. Thank you.
Ahí está. Vamos a cruzar la colina y a sorprenderlos. Adelante. Atención, control SOS. Los tenemos copados y estamos ganando el tiempo que necesitamos. Dinamo se metió en el barranco y solo tiene una salida. Envíenme helicóptero con lanzallamas a zona D. Los quemaremos vivos. Cambio y fuera. Vamos a zona D. Sí, tenemos que buscar la manera de salir inmediatamente de aquí. Atención, S.I. Atención, S.I. Dinamo llamando a S.I. Es una llamada de emergencia. ¡Cambio! Es inútil. No nos contestan. Atención, S.I. Si no perdemos un solo segundo. ¿Qué piensas hacer? Apoderarnos de él a como de lugar. Vamos a utilizar nuestras bombas de humo. Prepárenlas.
señal, láncenlas y cúbranme. Ahora. Adelante, S.I. Dinamo, ¿por qué no contestaba? Hemos estado tratando de comunicarnos con usted todo el tiempo. ¡Cambio! Si estos supieran lo que estoy pensando. Dinamo, ¿por qué no contesta? ¿Qué pasa? ¡Cambio! Todo en orden. Tengo en mi poder las cápsulas neutralizadoras del virus. Me dirijo al aeropuerto en un helicóptero. Tengan preparado una ambulancia. ¡Cambio! Enterado. ¿Algo más? ¡Cambio! Sí. La próxima vez, no me vuelvan a dar otra porquería de estas. Cambio. Sé que no lo lograríamos jamás. Tome. Escuche bien, lleve esto inmediatamente al laboratorio. Ya tienen instrucciones. Avisen al escuadrón que esté preparado para bombardear con cápsulas los lugares en donde fue arrojado el virus. En ese mapa están indicados los sitios. Buen trabajo, Dinamo. Espero que estemos a tiempo. Guerra contra el reloj, pero afortunadamente la ganamos gracias a ustedes. Y espero que pase bastante tiempo antes de que los terroristas se vuelvan a organizar. ¿Y Alex, cómo está? Furioso. ¿Por qué? Porque esta vez las enfermeras se las escogí yo. Ya le he dicho que aquí no se fuma. ¡Señor, vuelva!